Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Bemanía. Yo soy David Flores y en este video estaremos analizando el Bitcoin y Ethereum. Los estaré comparando con el S&P 500 porque en estos momentos estos tres mercados tienen una relación muy interesante. También estaremos analizando el oro, que está pues en niveles imbatibles por estos días. Y finalmente Chainlink, que es una de esas criptomonedas que aquí desde el principio de este año les estuve recomendando y que está pues en un nivel histórico también récord por esta semana. Y finalmente estaremos analizando si es positivo o no la posibilidad de Coinbase cotizar en bolsa, y también quiero que nos detengamos en analizar por un momento todo este crecimiento en el uso de las criptomonedas que ha tenido Venezuela y la posibilidad, porque yo sé que esto puede ser muy útil para muchas personas, de recibir donaciones desde el extranjero con una campaña muy bonita que se está realizando en Venezuela, porque pues yo sé que ahorita hay mucha necesidad, sobre todo en muchas personas que nos están viendo desde Venezuela. Si te gusta este video, regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia en Bemanía. Comencemos. El Bitcoin está prácticamente donde lo dejamos en el último video, está aquí, digamos, en esta tendencia bajista, en este ciclo 4 de esta onda de Elliott, que les estuve obviamente haciendo el análisis para los que quieran saber mucho más sobre este análisis que hice con ondas de Elliott y con el índice ADX, pues obviamente les recomiendo el último video. Pero prácticamente lo que decía ahí es que pues íbamos a estar como en esta tendencia acá errática, bajista mayormente, hasta que llegáramos como a un punto obviamente de inflexión, que podría ser estos $8,000 que les estuve mencionando, o un nivel mayor de profundidad en los $7,700 como un promedio que podría obviamente generar un rebote de este tipo, que ya podría ser como esa inflexión de este nivel 4 acá, y ahí sí obviamente ya repuntar. Porque es que, digamos, si lo vemos con velas de 4 horas, esta semana de hecho pues el Bitcoin hace 2 días tuvo acá en el 8 de julio, tuvo este repunte, entonces muchas personas empezaron a especular, bueno, ya este es obviamente el crecimiento que todos estamos esperando, pero luego otra vez se desinfló, y es porque precisamente, como lo mencionaba en ese video, estamos como en este rango, en esta situación, pero como ves, pues todavía obviamente no ha generado muchos, digamos, niveles de crecimiento o rompimientos de resistencias inmediatas. ¿Por qué? Porque para realmente hablar de crecimientos o de rompimientos ya ahora sí a tendencia alcista, pues por lo menos tenemos que tener este rompimiento acá, sí, más o menos acá en los $9,800, e incluso pues obviamente luego tener otros crecimientos mayores. Entonces, por ejemplo, este de acá de los $10,000, que ahí sí nos estaría mostrando un rompimiento de toda esta tendencia bajista que ha llevado, que no quiero obviamente profundizar otra vez porque es repetir lo mismo. Y luego obviamente también romper estos 10,500. Estos tres niveles son al menos los que se esperan que rompa el Bitcoin por lo pronto, para ya sí empezar a hablar, bueno, esto aquí se está consolidando ya un crecimiento o una tendencia alcista mayor. Por el, digamos, siempre y cuando no sucedan estas condiciones, pues no hay necesidad, o por lo menos yo no le veo, digamos, los argumentos para estar hablando que efectivamente estamos en una tendencia alcista. Todo lo contrario, pareciera que estuviéramos como en esta ligera corrección de consolidación en el precio y obviamente de preparación pues ya para mayores niveles de profundidad, ahí sí hacia una tendencia alcista. Y esto también no lo ratifica ese índice de ADX que les mencionaba, en donde claramente todavía estamos por debajo de este nivel 20 que les mencionaba, que es cuando existe como esa situación errática en el precio, en el que también es muy peligroso estar entrando si no sabes lo que estás haciendo. Entonces, como ves, pues prácticamente en resumen estamos en la misma posición que lo dejamos. Ethereum también más o menos está en lo mismo, está prácticamente en esta tendencia bajista, digamos, en el largo plazo. Todavía no ha roto pues este nivel acá histórico de más o menos los $253, para decir si efectivamente ya, de hecho estuvo muy cerca y estuvo tocando acá, como ves, esta línea de tendencia bajista histórica que ha llevado, y luego pues tuvo como este desinfle. Esto obviamente en velas de una semana. En velas de un día, pues sí, tuvo entonces también lo mismo que el Bitcoin, tuvo una recuperación el 8 de julio, pero luego obviamente se ha estado desinflando. Entonces, como les he estado yo obviamente diciendo que un buen nivel de Ethereum pues podría ser precisamente
un 61.8 de un retroceso de Fibonacci desde este nivel inferior que tuvo el 13 de marzo. Entonces, obviamente, estaríamos esperándolo por acá en este nivel de los $150, que como les he mencionado, pues puede ser obviamente un buen nivel de consolidación en el precio y ahí sí de preparación. Porque lo otro también es que si vemos, obviamente, en velas de, a ver, de una semana, para verlo como más largo, sí, todavía estamos, por ejemplo, acá, por debajo también de este nivel 20 en el índice ADX y por tanto pues está prácticamente la misma situación que el Bitcoin. Entonces como tal pues estamos obviamente acá como en este rango si lo vemos en el largo plazo y de preparación para ahí sí ya crecer. Lo mismo que el Bitcoin, si no me muestra digamos indicadores o situaciones diferentes de rompimiento de estas resistencias inmediatas, pues no hay ninguna... ningún argumento, digamos, mayor para decir si efectivamente ya estamos en una tendencia consolidada alcista. Algo que les quiero mostrar es esta relación que está existiendo por estos días entre el SP500, el Bitcoin y Ethereum. Y es que si los comparamos, acá tengo los tres puestos en esta gráfica, pues se ve que el comportamiento es muy similar. Es decir, por ejemplo, cuando en febrero, cayó, pues obviamente todo marzo, esta línea azul que ves acá es el SP500 y esta línea naranja es Ethereum. Entonces, como ves, prácticamente los tres cayeron y luego han tenido obviamente todo este crecimiento. Por ejemplo, en estos últimos días ha pasado exactamente lo mismo. Podemos ponerlo como en 4 horas y puedes ver acá, digamos, cuando ha existido este repunte en el Bitcoin, también ha existido ese repunte en el SP500 y en Ethereum. Luego han tenido estas correcciones y acá también han tenido estas correcciones y luego unas recuperaciones, y ves como el SP500 también se ha recuperado y también lo ha hecho el Bitcoin. Entonces prácticamente están como en un paralelo y algo que realmente no sucedía hace mucho tiempo. Pero ¿por qué está pasando esto? El primer motivo es la confianza. Las personas que invierten en Bitcoin es porque están confiando en que en este mercado altamente volátil y nuevo pues pueda obviamente tener un crecimiento en el largo plazo. Y en estos momentos de situación de incertidumbre, tanto de salud como de la economía y socialmente hablando, pues cualquier noticia puede generar una incertidumbre. Entonces, ese tipo, digamos, de sensibilidad que tiene el Bitcoin partiendo de la confianza es lo mismo que tiene el SP500, que no es más que un índice de confianza sobre las empresas más importantes de los Estados Unidos. Por eso es que cualquier tipo de noticia que normalmente podría alterar el flujo que va, pues es lo que puede generar ese tipo de desestabilización. Y segundo, y creo que es lo más importante, es que las personas en estos momentos, o la mayoría de los inversionistas, de la masa inversionista, le está apostando a que pueda haber por estos días una caída estrepitosa del mercado. Y cuando sucede eso, pasa lo contrario. Yo sé que suena un poco como paradójico, como extraño, pero es así. Las personas que realmente manipulan los mercados hacen todo el efecto contrario para quedarse con esa plata. Entonces las personas, los inversionistas de masa que se le están apostando con shorts a las caídas del mercado, pues sencillamente por el otro lado están los que tienen grandes flujos de dinero metiéndole más carbón a los mercados para hacerlos crecer y de esa manera quedarse con todos los que le están apostando en shorts, en caídas. Entonces, estos dos motivos son los que claramente me están mostrando que se están alineando estos tres mercados. En estos momentos hay como un engranaje y eso no muestra más que otra cosa que esa incertidumbre o esa sensibilidad que tiene por estos días cualquier mercado, y por eso es que muchos se están comportando de la misma manera, y por eso es que por estos días el oro está mostrando un repunte excepcional. Y es que, como acá lo he referenciado en anteriores ocasiones, un buen indicador de que la gente pues está un poco asustada con lo que está pasando en la economía, cuando no confían en su propia moneda, pues es en refugiarse en activos de protección de valor en el tiempo, como lo es el oro. El oro ha llegado a un nivel histórico nunca antes visto desde el 2012, como ves acá, y está prácticamente repuntando mucho más. Yo de hecho pues tuve una entrada muy buena, más o menos porque vamos a ver si lo podemos ver, sí, más o menos por acá, en esta caída acá que tuvo en el 5 de junio, y acá ha tenido, digamos, todo este crecimiento. Entonces, más o menos de un 9%, acá tuvo, digamos, acá este crecimiento de un 8%, y en este momento estamos más o menos en un 7%. Como va, digamos, este crecimiento, y bueno, por muchos análisis que he estado haciendo, particularmente del oro en mis entradas, todavía calculo que puede tener un crecimiento aún mayor, que por lo menos podría llevarnos a su nivel histórico anterior de, vamos a ponerlo acá,
acá en este nivel de los 9.000, sí, por acá los 9.300, pero yo diría que incluso para, pues, obviamente romper muchos o quedarse con muchos shorts, que yo sé que mucha gente le va a estar apostando aquí a la caída en este preciso nivel, podría obviamente tener como un crecimiento así, quedarse con todos esos stops ahí y ahí sí ya luego tener una caída. Entonces, por lo menos podría llegar a, en esta estrella que es como en los 1.900, a ver, acá lo puse, sí, como 1.900. $50 por onza. Entonces, está muy interesante también lo que está pasando con el oro. Si no has entrado, la verdad es que ahorita no vale la pena. Pero una criptomoneda también que les estaba acá mostrando, digamos, en varios videos de comienzo de este año, ha sido Chainlink, porque me parece que, pues, que tiene una muy buena propuesta digamos, de su proyecto tecnológico en sí, y eso se ha estado reflejando en el crecimiento que ha tenido durante todo este año. Cuando yo lo estuve por acá más o menos recomendando en uno de mis videos del top 8 de criptomonedas, pues prácticamente para principio de este año ha tenido todo este crecimiento de un 178%. Es un crecimiento excepcional y yo a Chainlink todavía le proyecto un crecimiento pues aún mayor en el largo plazo. Así que, pues, para las personas que hasta ahora están conociendo este proyecto, primero les recomiendo que se empapen un poco más del tema y luego sí, pues obviamente busquen como mejores niveles de entrada, como con estrategias acá obviamente de niveles de caída, de rebotes, que pues les he mostrado y les he enseñado en anteriores videos. Muy bien. Como dos noticias finales que, pues, me han parecido muy interesantes para referenciar durante esta semana. La primera es Coinbase. Parece que, según los rumores, Coinbase se va a volver público. Esto quiere decir que se va a poder cotizar. No solamente digamos, va a ser una empresa de unos inversionistas privados, sino que ya se va a poder abrir. Esto no significa que va a ser, digamos, inmediatamente abierta a cotizar en bolsa, por ejemplo, en Nasdaq. Sino que lo que podría suceder es que se están inventando como, de acuerdo a esta información, repito, se están inventando como un instrumento en el que se podrían prácticamente, por ejemplo, con plataformas como Compound o Kyber, buscar métodos innovadores en donde se pueda prácticamente vender acciones de esta compañía entre usuarios, sí, y no necesariamente ir a Nasdaq y cotizar, porque pues eso implicaría, digamos, gastos o costos por intermediarios y no sería como tan descentralizado como se supondría que ellos tal vez lo quieren hacer. Algo muy similar también lo hizo, por ejemplo, Slack y Spotify antes de entrar a cotizar en bolsa, entonces quieren como buscar ese tipo de fórmulas, por lo menos para que ser pública, digamos, nosotros podríamos incluso comprar sin necesidad o por lo menos hacerlo antes de que cuando ya oficialmente entrara en Nasdaq. Esta noticia surge porque el 14 de agosto se ha establecido como la fecha del día del inversionista de Coinbase. Esto lo hacen muchas empresas cuando están como tratando de captar mayor nivel de inversión y normalmente cuando lo que buscan es posteriormente cotizar en bolsa. Es decir, como que se van preparando, van mostrando cómo van las cosas. De hecho, pues ya están hablando también con la SEC para establecer como toda esta directriz que se necesita previo a cotizar. Y por eso es que se ha estado como surgiendo ese rumor. Ahora, ¿esto es positivo? ¿Esto es negativo? A mí la verdad me parece positivo porque, pues, número uno, podríamos, por ejemplo, nosotros como inversionistas pequeños, apostarle a una empresa que obviamente sabemos que por su nivel de innovación y porque, pues, le apuesta al Bitcoin puede tener un crecimiento en el largo plazo. Cada vez van a tener mayor nivel de usuarios haciendo trading o sencillamente comprando Bitcoin. Y segundo, porque me parece que un tipo de noticias de estas pues podría atraer a inversionistas que no saben nada ni de blockchain ni de criptomonedas. Porque Coinbase pues ya está teniendo, digamos, un crecimiento en su reputación y por tanto pues al menos ese tipo de inversionistas institucionales le apostarían a este tipo de empresas sin necesidad de apostarle directamente al Bitcoin, pero podría ser como esa puerta que se abre para ya posteriormente saber más sobre Bitcoin y otras criptomonedas. Y la última noticia que les tengo para esta semana es, digamos que son dos combinadas. Número uno tiene que ver con una campaña muy bonita que están haciendo en Venezuela o que han iniciado desde el 2019 hasta esta fecha. En la que han recogido más de 300 mil dólares, digamos el equivalente en criptomonedas, y que pues están prácticamente haciendo como programas en Venezuela de educación, de comida y donaciones para todas estas personas que lo están necesitando.
Esto obviamente pues ha sido como, como una excusa para obviamente sensibilizar sobre el problema de Venezuela, pero también para como tratar de hacerle conocer a muchas personas, digamos a esta población vulnerable, sobre las bondades de las criptomonedas en el obviamente la función de enviar remesas o sencillamente hacer pagos, o también obviamente en protegerse frente a la desvalorización, a la devaluación del bolívar. Entonces, obviamente este tipo de atributos que tienen las criptomonedas pues hace que muchos más venezolanos cada vez estén como interesados en ver, bueno, vamos a poner un poco de esto o cómo se pueden usar este tipo de aplicaciones. Ahora, para los interesados, obviamente les recomiendo número uno que vayan a esta página airdropvenezuela.org. Aquí pues sencillamente lo cambian a español y van a saber todo este programa, cómo funciona, qué tipo de criptomonedas reciben para hacer donaciones como tal. Y para las personas que desean recibir donaciones, pues les recomiendo que vayan a la página de airdropvenezuela.org y en la parte de abajo, pues vas a ver como las recomendaciones. Entonces, por ejemplo, acá dice, la parte de abajo donde se hacen la sección de preguntas y respuestas, dice, soy venezolano, ¿cómo participo en el Airdrop Venezuela? Entonces aquí lo que te dice básicamente es crear una cuenta con AirTM, que es esta página que les estaba mostrando, y ahí va siguiendo prácticamente todas las instrucciones. No quiero extenderme para no hacer más largo este video, pero entonces estas dos páginas, tanto para las personas que desean hacer donaciones como para las que desean recibir, las voy a dejar en la descripción de este video para que pues obviamente a los interesados puedan obtener toda esta información, y yo sé que puede ser de mucha utilidad. Porque lo que les quería mencionar eran esos dos puntos. Uno, obviamente las buenas causas que se pueden generar con las criptomonedas en una situación como la de Venezuela. Y esto a su vez está generando toda una explosión en el crecimiento del uso de las criptomonedas. Porque, por ejemplo, con este tipo de programas se pueden usar criptomonedas como desde el Bitcoin, Zcash, Bitcoin Cash, Binance, Ripple, todas estas criptomonedas que ves acá. Pero también monedas estables que son muy importantes para precisamente proteger un poco de su patrimonio frente a esa devaluación del dólar. Por eso es clave que obviamente en estos momentos los venezolanos deseen estar buscando otras formas de proteger su patrimonio. Y esto claramente muestra ese crecimiento en el volumen por transacciones, por lo menos en una página como en Local Bitcoins, que ha tenido Venezuela en los últimos años. Entonces, claramente muestra toda esa explosión en el uso de las criptomonedas y en las aplicaciones para remesas, para pagos o para protegerse, obviamente, frente a esa caída del bolívar y de las políticas monetarias del gobierno. Muy bien, amigos, esto es todo lo que tenía para compartirles en este video. Espero, como siempre, que haya sido de mucha utilidad. Y antes de despedirme, pues me gustaría saber qué están pensando del Bitcoin, de Ethereum, del oro y, bueno, de una criptomoneda como Chainlink, que parece que va imbatible. Y también me gustaría saber qué piensan sobre esa posibilidad de Coinbase de volverse una empresa pública, de poder cotizar en bolsa. Y finalmente, cómo, digamos, si tú eres venezolano, me gustaría saber si en algún momento has podido experimentar con las criptomonedas, digamos, en transacciones reales, diarias, y si estarías interesado, por ejemplo, en un tipo de programa de donaciones como este que les estuve referenciando. Como siempre, pues voy a estar muy atento a todas tus preguntas, dudas o comentarios en este video o en nuestro grupo público de Telegram, arroba comunidad Invemanía. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video. Chao.